viajando a Italia, a Bergamo, de donde vivimos en el segundo viaje, sino que vamos a Utrecht, a Holanda, donde vivió Jacob van Eyck, que fue compositor ciego, sobre todo compuso música para flauta, precisamente un libro de composiciones para el instrumento, para flauta dulce, y lo tituló El ruiseñor inglés, precisamente porque el tema, que es un tema muy sencillito, estaba recogido en un cancionero de música en Inglaterra. Está basado, igual que la bergamasca, en un tema con variaciones. Lo que pasa es que en este caso más bajo solamente es la flauta. Entonces aparece un tema muy sencillo, sobre el que luego irá haciendo glosas o variaciones o distinciones que así se llamó en esta época. Es la primera vez que se identifica al instrumento de la flauta con la imitación de los pájaros. Luego será muy frecuente escuchar en la música que la flauta, por supuesto en el barroco, con Vivaldi, con Sorel y con estos compositores, siempre que aparece una referencia a los pájaros, siempre son las flautas, o bien estas o las flauteras, las que imitan los trinos y los ornamentos de los pájaros. A ver qué hace el señor Inglés.